agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Auspician 31 años de tiempo de campo. Agricultores Federados Argentinos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo especial. Hoy hablaremos de fertilizadoras y además desarrollaremos un tema muy atractivo, la agricultura hidropónica. Es una técnica que cultiva plantas sin tierra, utilizando emulsiones minerales que alimentan a las raíces a través de una solución nutritiva disuelta en agua. El estudio de la hidroponía data desde el año 382 a.C. Los aztecas fueron la primera civilización en usar esta agricultura, pero fue en el siglo XIX cuando se desarrolló el concepto de soluciones minerales para el aporte de los nutrientes requeridos por las plantas. En la actualidad, tiene un importante crecimiento en los países donde las condiciones para la agricultura resultan adversas. Hoy nos apoyamos para conocer más de esta técnica en el ingeniero agrónomo Matías González, profesor titular del curso virtual Hidroponía en Casa de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos explica de manera sencilla qué es la hidroponía y cuáles son los pasos fundamentales para realizarla. La hidroponía es una técnica de cultivo que no utiliza suelo para producir alimentos. Es una técnica que lo que utiliza es agua con nutrientes, lo que se le llama solución nutritiva, y a través de esa solución nutritiva se le da los nutrimentos necesarios a las plantas para hacerlas crecer. Es muy diferente a lo que es el suelo y es una técnica muy innovadora. A nivel mundial, en 2020 hubo una estimación de que creció a un ritmo de un 11.3, un 11.4%. Y eso no es casualidad. Realmente los beneficios, la eficiencia de esta técnica, el que permita producir, comparado con suelo, con mayor potencial de producción, hacen que se haya ido desarrollando y creciendo como estos números los reflejan. Y Argentina no está exenta de ese crecimiento, ni tampoco Latinoamérica. En toda nuestra región está avanzando a nivel exponencial. Se pueden mencionar como ventajas de la hidroponía el poder realizar la producción en lugares con poco espacio, donde no hay tierra o es de mala calidad. También en territorios con climas adversos, y no es menor tener en cuenta la higiene de los cultivos y la comodidad del trabajador. Todo el mundo puede hacer hidroponía, si bien es una técnica muy innovadora y parecería que está destinada a que la realizan los países que se les llama desarrollados. Hoy en día está al alcance de todas las personas, inclusive la mayoría de las personas que hacen hidroponía justamente no son ingenieros agrónomos, son personas de diversas áreas. Otra de las ventajas que tiene es que puede hacerse en cualquier espacio disponible porque justamente no necesita suelo, no necesita tierra. Simplemente se necesita un lugar, un espacio que tenga buena iluminación. Por ende, esta técnica permite cultivar no solo en cualquier tipo de espacio, y como ser islas que tienen suelo de roca volcánica, o sea que son suelos infértiles, desiertos, como decía antes. También se puede hacer a nivel hogareño, casero, en cualquier terraza, balcón. Entonces, por eso es muy interesante, ya que permite cultivar nuestros propios alimentos en cualquier lugar. Es que los cultivos, sobre todo las hortalizas de hoja como lechuga, rúcula, albahaca, etcétera, pueden cosecharse sin cortarle la raíz a la planta, por lo cual se cosecha viva la planta. Eso hace que la planta dure mucho más tiempo refrigerada sin deteriorarse. Todo producto hidropónico que se compra finalmente termina siendo consumido, que es algo que habitualmente no sucede con los cultivos de tierra, que generalmente pueden venir con alguna contaminación y a lo largo de los días en heladera se terminan mal logrando. En el caso de hidroponía, son cultivos que pueden estar esos alimentos unos 10 días refrigerados, inclusive más también, sin perder las características iniciales. La agricultura hidropónica es un gran aliado en la reducción de pesticidas para el control de plagas de alto impacto ambiental, utilizando solamente productos orgánicos, lo que contribuye además con la salud del consumidor. Esta técnica permite cultivar
con el uso de microorganismos que se utilizan para agricultura orgánica, con lo cual podemos obtener un producto sin la necesidad de aplicar agroquímicos como pesticidas, herbicidas. Si se fijan acá, no existen las malezas. Se pueden utilizar ciertos microorganismos para proteger el cultivo del ataque de plagas y enfermedades. Estamos en un invernáculo que recientemente fue inaugurado, hace muy poquito que está con plantas, por eso hay muchos orificios que todavía no tienen los trasplantes, simplemente se trasplantó una pequeña porción, y realmente es muy lindo trabajar en estos sistemas, que eso es otra de las ventajas que se encuentra en la hidroponía, poder trabajar de una manera confortable. Este sistema podría tranquilamente estar produciendo en un desierto. De hecho, la hidroponía permite producir en un desierto porque no le hace falta suelo fértil. En este caso estamos cultivando en una zona que sí, el suelo es fértil, pero de todas maneras nosotros no lo utilizamos. Son tan eficientes y tan productivos que la región pampeana de la Argentina, que tiene suelos muy fértiles y regiones que tienen agua de mucha calidad, así todo conviene hacerlo. Merece mención aparte la ventaja de optimizar el recurso agua. En la agricultura tradicional, o sea la que utiliza suelo, el agua que necesita ese tipo de agricultura conlleva el 70% del consumo del agua dulce a nivel mundial. Y en la hidroponía el ahorro en agua es muy importante, es por eso también que esta técnica se ha desarrollado mucho en países en donde el agua es escasa. Con esta técnica podemos tener un ahorro entre un 85 y un 90% con respecto a los cultivos en suelo. O sea que con la hidroponía utilizamos solamente entre un 10 y un 15% del agua que utilizaríamos para cultivar la misma cantidad de alimentos si los quisiéramos hacer en tierra. En el sistema más conocido, las plantas están sostenidas por algunas estructuras flotantes, habitualmente placas de tergopol perforadas, con sus raíces inmersas en una solución. Se debe garantizar la remoción de la solución nutriente para permitir la entrada de oxígeno, uniformar la concentración del mismo y controlar la temperatura. Los plantines se insertan dentro de las tuberías y por dentro circula solución nutritiva, ahora les voy a mostrar. Y aquí crecen evidentemente teniendo un impacto muy positivo con el ambiente porque desde el vamos no utilizamos el suelo, no lo estamos erosionando. Trabajar para hacer trasplante de plantines, para hacer cosecha y cualquier otro tipo de manejo es muy confortable si lo comparamos con suelo. Tenemos una estación de monitoreo de la temperatura y la humedad relativa, que son parámetros que se miden para tener en cuenta cómo corregir la nutrición, sobre todo para saber cuándo hay que ventilar y cuándo hay que tener cerrado el invernadero. La solución nutritiva se compone de nutrientes más agua. Los elementos esenciales deben estar disueltos en el agua para poder ser absorbidos por las raíces. Los nutrientes se clasifican en macro o micronutrientes según la proporción que requieran las plantas. El sistema es bastante simple. Sí hay que conocer ciertas cuestiones técnicas por ahí, pero eso que ven ahí es solución nutritiva, solución nutritiva que es agua con nutrientes básicamente, que es utilizada para nutrir los cultivos. Este es un cultivo que está muy nuevito en tiempo, entonces por eso las plantitas son muy chiquitas aún. Esto tiene una semana solamente, fíjense, esta es una plantita que está recién comenzando a adaptarse al sistema. El sistema lo que hace es obtener a través de una bomba, esta bomba que vemos acá, a través de una bomba el sistema succiona la solución nutritiva del tanque y la impulsa por esas tuberías y de esa manera crecen las plantas. La agricultura hidropónica es un método de producción agrícola altamente beneficioso para el ambiente, pues elimina el consumo de químicos, ofreciéndonos productos de excelente calidad y de gran valor nutricional. Realmente es una tecnología súper sustentable, con un impacto positivo en el ambiente, con la posibilidad de
vender a las personas productos saludables. Me siento muy cómodo y muy feliz trabajando en un lugar así. Y lo mismo le pasa a todos los operarios y la gente involucrada en estos sistemas, que por cierto no es necesario gran cantidad de gente, porque las tareas son mucho más simples, mucho más rápidas. Además, este es un sistema que permite cultivar mayor cantidad de plantas por metro cuadrado. Finalmente, les acercamos algunos datos para la persona que desee probar esta forma sencilla, limpia y de bajo costo para producir vegetales de rápido crecimiento. La hidroponía puede realizarse a nivel casero y también a nivel ya comercial, como emprendimiento. A nivel casero, a la persona que le puede interesar aprender a hacerlo y que quiera tener su huerta hidropónica en casa, les recomiendo que busquen en Google Hidroponía en Casa, Universidad Nacional de Córdoba, curso virtual. Es un curso que desarrollé para la Universidad Nacional de Córdoba, es un curso gratuito, en donde van a aprender a hacer su huerta hidropónica y de manera económica. Y al final van a recibir un certificado. Una vuelta de página. Compartimos los avances de una prestigiosa empresa especializada en equipos de fertilización. Fertec, creada en 2001 en Marco Juárez, se posicionó al poco tiempo como líder en el mercado nacional del rubro. Su gerente de marketing nos comenta más detalles. Es un año que de alguna manera marca la continuidad de lo que fue el 2020, en el cual obtuvimos un récord histórico en ventas y además pateamos el mercado de la fertilización con el lanzamiento del Expoagro 2020 de nuestra serie 6, una serie que nos coloca a la vanguardia del mercado y inclusive nos coloca a competir a nivel global, o sea que tiene una excelente performance de aplicación, permitiendo hacer aplicaciones con una gran capacidad operativa, pero sobre todo con una gran precisión, con lo que esto implica a la hora de obtener mejores rindes en los cultivos, ya que está demostrado que en los cultivos de trigo, por ejemplo, ya que estamos sobre la campaña fina, aplicar fertilizantes con precisión permite ganar hasta $200 más por hectárea. Pero además, aplicar fertilizantes con precisión es una manera de hacer una producción más sustentable, para conservar la fertilidad natural de los suelos, para las generaciones futuras y para aplicar fertilizantes realmente donde el cultivo lo necesita, haciendo un uso más eficiente de los recursos. Capacidad, tecnología, funcionalidad son algunos de los méritos que enmarcan a esta empresa, que ha sido pionera en el desarrollo de tecnologías para la aplicación variable de fertilizantes y hoy gestiona un mayor crecimiento. Todo este movimiento en el cual el productor se volcó de una manera muy marcada a la adquisición de tecnología, nos implicó una gran inversión, fuertes inversiones de $2 millones entre 2020, entre marzo de 2020 y marzo de 2021 en infraestructura para producción, en digitalización de procesos y en incorporación de equipo humano al equipo Fertec, ya que planificamos incrementar nuestra producción en 2021 en un 35%, cuando nuestro forecast de ventas indica un crecimiento de ventas de un 15%. Vamos a producir más de lo que vamos a vender para alcanzar mayores niveles de satisfacción, mayores niveles de calidad y además para perseguir una meta a 5 años de obtener un 45% de share de mercado, cuando en 2020 obtuvimos un 40%. Realmente son objetivos muy desafiantes, siempre con un gran respeto y con un gran foco puesto en la sustentabilidad y en la preservación del entorno. Eso es lo que nos marca nuestro propósito y la innovación y el crecimiento que forman parte de nuestro ADN. Agenda. Jornada a campo virtual del IPCBA en Esquel, jueves 24 de junio, online y gratuita. Ciclo completo pastoril en los valles patagónicos. Establecimiento Los Ñires, Chubut. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 8189. Y llegamos al final de nuestro espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, antes, siempre. Les agradecemos de corazón que sean nuestros amigos y los invitamos a un nuevo tiempo de campo en 7 días, en esta misma casa, Telefe, y a este mismo horario. Les deseamos un excelente fin de semana. Auspicio.